Bueno, Marucci, aquí estoy yo. Bueno, vamos a decir una cosa. Los muchachos aquí nos dijeron que tenía que debió de haber tenido el pellejo, el pellejito. Entonces, él dice, no, lo que fue muy interesante lo que dijimos, lo que pasó aquí. Porque dijo, es un chicharrón de pollo chino. Dice, para mí, pollo chino viene siendo cuerito. Es cuerito, colesterol. Colesterol. Cuerito. Y digo yo, bueno, pero te lo quité el pellejo del pollo para que para que sea más saludable para ti. Para que sea colesterol free. Y digo, a mí déjame morir con mi pellejo, pero yo quiero mi chicharroncito. Colesterol free. De cualquier forma, si usted lo quiere hacer con pellejo, pues lo hace. Bueno, las personas son libres, déjame decirte. Usted se muere a los 65 como se muere a los 25. No, además de eso, ahora. Eso es así. Cuando usted mismo decide su futuro. Yo no puedo hacer nada, no yo te importa. Lo digo, pero usted sabrá, usted es flaco, pero sabe de usted está tapado. Pero, sí. Ay, lo que le dijo, señor. Sí, es verdad, es verdad. Pero no importa, usted se toma una pastilla para el colesterol y se come su pellejo y ya. Mira, Marucci. Me va a matar el médico. Ahora voy a echar harina en el plato. Ajá. Para en harina. Usted lo puede poner también en la harina, en una funda y hacer eso así. Es un truquito importante. Ajá. Si usted coge una funda de papel o de plástico, de lo que sea, usted echa su harina y entonces usted echa después que tiene la harina, echa los pedazos de pollo adentro. ¿Y cómo le hace, Marucci? Como un bingo, o como un bingo también, como hace, ¿cómo se llama? Mazuquito, el de Naco. Le da vuelta a la tómbola y entonces se le agrega. No te emociones, Marucci. Se le pone muy bien, se enharina muy bien. Además, le puede sazonar la harina, que es lo que decíamos. ¿Y cómo tú sabes que el aceite está caliente? Bueno, cuando tú le pones el dedo y te que no, tú sabes que dice que el aceite está caliente cuando uno pone la mano y cuando cuenta 10 no puede aguantar. Pero yo puedo contar también. No, veces. Si es por ella, no. Si es por ella, no. ¿Tú sabes cómo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eso está frío. Yo lo veo moviéndose un poquito en los lados y ya. ¿Tú sabes lo que me pasó hoy? ¿Qué hiciste? Que yo estaba planchando, ¿verdad? Ajá. Pero a mí eso sí no me gusta. Eso me recuerda a mí a mi mamá. Mi mamá odiaba planchar. Entonces yo siempre, a mí no me gusta mucho tampoco. Y yo estaba planchando y puse la plancha, como que la descansé. Y sonó el teléfono. No, y te la pusiste. Cuando la fui a coger, yo no miré. Y le puse la mano por atrás para cogerla. Oye, ese dedito mío, nada más me hizo así, blur, blur, como burbujita. No, yo pensaba que le sonaba el teléfono. Mira, aquí voy a hacer esto, a enharinarlos. Mira. Bueno, vamos a ver. De pasito, de para que quede todo. Búscate así. Búscate un platico para ir poniendo los que están enharinados y dártelo a ti para que tú lo frías. Dame un platico. A mí. Sí, busca uno. ¿Tú lo encuentras? Sí, yo tengo aquí un platico. Mira. Un platico. Estoy esperando ya. Mira, un platico. Mira. Ya yo estoy esperando que esté frito. Mira. Pero enharínamelo bien porque eso. No está bien ese. Eso para que se ponga bien crujiente. Sí. Que parezca chicharrón. Míralo ahí, míralo ahí. Y tú sabes también cómo los chinitos lo hacen. ¿Cómo? Realmente tu vecina le puso chino porque tenía salsa soya, china. Salsa pero soya. Realmente los chinitos lo hacen con la masa, con cerveza. Ay, sí, vamos un día a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo, deja que yo venga de donde el médico. ¿Cómo va? Eso. Deja que yo venga. Ya. De verdad, pues coge tu pincita y ve echándolo. Ay, qué miedo. Ella no tiene miedo del chicharrón. Ella lo que pasa es que ella va a hacer un ensayo y tiene que bailar con alguien. Y ella va a ir oliendo a chicharrón hoy. Señores. Nada. Porque no hay necesidad, o sea, no hay, ¿para qué tú le vas a poner más cosas? El que ponerle huevo. Además, si tú le echas huevo, lo que se hace es como una pasta, como si fuera un, ¿cómo se llama eso? Que ¿el qué? No, y no se le echa huevo tampoco. Se moja con cerveza o con agua y queda como si fuera la tempura. La tempura es lo chino. En lo que ella llega. Ven. Ya, déjame ver, espérate que todavía, deja que esté uno. Deja que esté uno y cuando uno esté. Déjame ponerlo también en algo que absorba. Un papel absorbente y un plato. Abuelota, doña Araceli, aquí estamos recordándola. O sea, mi vecina. Oye, que usted ve Televida todo el tiempo, que ella ve la misa, que ella ora con nosotros. Es una persona que ya tiene 90 años y muchos nietos que la quieren mucho. Yo fui a esa celebración. Y ella ora por todos nosotros, ora por todo el mundo. Es una señora de oración
que siempre va a estar muy contenta de que la hayamos mencionado aquí en este programa. Perfecto. Una persona santa. Sí. Te voy a hacer un cuento que me pasó este fin de semana. Ella es la mamá de Iris, Tara. Ah, sí. Sí. Mira, te voy a hacer el cuento que me pasó este fin de semana. ¿Qué te pasó? Una muchacha joven se acerca donde me y dice, ¿tú estás con un cuento? ¡Ay, qué bueno verla! Nosotros vemos siempre el programa y a mi marido le encanta porque él siempre dice, hay una que trabaja mucho y la otra no hace nada. Le digo yo, ¡ay, la que no hace nada soy yo! Pero tú trabajas, Mayra, te están viendo mal. No, espérate, deja que espérate, se ponga viendo no, ese fue el que pusiste primero. No, porque yo le digo que mi trabajo es sabotearle la comida. Ah. No, pero huele bien ya, mira. No, tampoco te haga. Bueno. Todavía no huele. Él va a saber muy bien, pero todavía le falta. ¿Cuántos chicharrones quieren que hagamos? ¿Cómo que dicen balsa? Señores, mira, eso hay que enharinarlo mejor. Sí. Mira, no, aquí. Vamos a esperar que tú saques eso. Y espérate, después, yo voy a ver cómo todavía está ese todavía. Ese fue el primero que pusimos, ¿se acuerdan? Entonces ese es el que nos tenemos que sacarlo ahorita. Nos va a dar la pauta de cómo los va a otros ya se fueron todos juntos y eso van a estar juntos más o menos al mismo tiempo. Okay. Esa es otra cosa. Es importante que usted corte sus chicharrones más o menos igual para que estén más o menos al mismo tiempo. Y porque bonitos. Si usted pone también un muslo de pollo y después pone un pedacito así, no le va a funcionar. Mira, eso también cuando tú vas a la carnicería o a donde venden la carne, tú le dices, córtemelo para chicharrón. Y te dan ese servicio. Cualquiera te lo corta, ¿verdad que sí? Claro. Ah. Además de eso, mira, tengo una idea. Usted puede hacer una salsita agridulce para poner una salsita, eso también sería bueno. Tú coges un poquito también está muy claro así. Tú coges cachú, vinagre y un poquito de agua. Cachú, vinagre. Y eso, ya tú tienes una salsa china. Una salsita agridulce que usted puede... Y para picadera también se puede hacer. Claro. Entonces nosotros hoy esto lo vamos a acompañar con una ensaladita sencilla también. Hoy va a ser una comida que cualquiera lo puede hacer. ¿Qué está floja? Equilibrada la cosa. El frito y ustedes se quejan, dije que no se la hagan complicada, pero cuando se lo hacemos fácil también se quejan. O sea que no hay quien complace. No. Vamos a ver. Mire, ¿vieron la cantidad de aceite que le pusimos? ¿Tú quieres, en vez de la pinza, tú quieres una...? No, yo prefiero la pinza. A ver, eso está bonito. Casi está esa. Pues yo voy ahí echando más. Espérate, ay no. Sí. Ponlo por un lado. Pues si no vamos a poder. Sí, eso está casi, no es la Hortensia, eso está. ¿Qué sí, ustedes creen? Eso está. Pero de aquí que tú saques uno a uno, eso pero se te no, va a quemar. No se me queman, tú verás que no se me queman. No se me queman. ¿Esa nota? No. Oye, están vivos, me están saltando en la cara. Ok. Entonces, Hortensia, tenemos, tú me estás mezclando. Pero lo está que bonito. Está muy bonito. Tú me estás mezclando lo que estaba. Pero tú sabes por el color, tú sabes. Sí, pero ahora mismo estáis viendo ese aceite que no hay quien sepa el color. Bájale un poquito el calor. Bájale un poquito. Mira, la abuelota sabe lo que ella hace. Mira qué bonito están. Muy aquí. Bonito. Júntalo un poquito más, Mayra. Ponlo ahora todo voy. De un lado y después para poner el otro. Ahora voy. Sí. Ok. Porque así lo... Ah, okay. Pero espérate, eso va a quedar... Entonces, eso está quedando bien. ¡Bomba! Eso está quedando bien. Ok. Voy a echar más, ¿eh? Espérate, yo voy a poner los que están más o menos así. Okay. Y aquí seguimos. Enharinando. ¿Qué ustedes creen? ¿Eso estará? Pruébate uno, a ver. Abrimos uno, a ver. Dije, abrimos uno. Abre uno. Abrimos uno. Bueno, primero, está muy caliente. Para comenzar, está muy caliente. Prueba, tú te puedes comer eso, Mayra. O sea, no sea tan ñoña. ¿Están buenos? No puedo, porque me acabo de quemar la lengua. Aquí. Bueno, pero déjenme decirle una cosa. Señores, para un pollito tan sencillo, tan simple, están muy buenos. Ok, entonces ya sabemos que lo que hicimos fue un pollo, ya sea con hueso o sin hueso, con pechuga. Entonces lo único que le hicimos fue cortarlo,
limpio naturalmente. Usted lo puede dejar con pellejo, sin pellejo, si usted se quiere ser más saludable o más o menos saludable. Entonces le echamos limón, le echamos sal, pimienta y salsa china. Bastante limón. Bastante limón. Entonces cogimos y lo enharinamos, pusimos el aceite bien caliente y ya lo estamos friendo y estamos viendo los resultados de nuestro pollo chino. Y ahora, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a ver un truquito.